Good, compañeros, estamos en Dark Souls. Dark Souls 3. Al final de la sesión anterior es posible que no se seleccionase salir en el menú del sistema. Usa salir desde el menú del sistema cuando quieras terminar la sesión de juego. Si no se termina la sesión mediante la opción salir, pueden perderse los progresos. Alguno pensará que lo del Alt F4 iba en broma. No, no, fue un Alt F4. Fue un Alt F4. Sí, que va en serio. Vamos a la zona nueva. O sea, no voy a recuperar nada, pero vamos a la zona nueva. Me gustaría intentar matar al chaval aquel que me daba 5000 almas, porque al fin y al cabo es súper fácil hacerlo. Con flechas, quiero decir. En la tumba, cuando ya no estés, me acercaré y gritaré: ¿te acuerdas de cuando perdiste 23000 almas por no hacerme caso? Yo lo veo bastante. A ver. Vale, sí, porque por arriba voy a por el tío este que me daba 5000 almas y no voy a ir. Porque voy a tardar mucho y no me apetece. Me gustaría ir a por... Ah, no, a por mis almas no. Me gustaría ir a por la segunda. Por la siguiente de esto. Por la siguiente. No me sale el nombre. Por la siguiente. Antorcha no, ¿cómo se llama? Dios, mi cabeza. En serio. Parece la peor zona que he hecho hasta ahora, ¿vale? Pero con diferencia, ¿vale? Incluyendo el pantano. El pantano era mejor que esta mierda. El pantano por lo menos podía avanzar y podía ver, vale, he estado avanzando. Pero esta mierda no. Esta mierda es horrible. ¡Ugh! Lo que pasa es que no quiero cortar sin hacer algo. Quiero llegar a, aunque sea una puta hoguera de mierda. Rusea todo y ya. Hago un YOLO. Hacemos un YOLO. Hago un YOLO. Venga, hago un YOLO a la mierda. Hago un YOLO. No tengo flor verde. Da igual, hago un YOLO sin flor. Da igual, me sopla la polla. YOLO. Me sopla la polla, ya está, hago un YOLO. Si vosotros me decís que yo haga un YOLO, yo hago un YOLO. A ver, ¿qué puedo ponerme? Una ballesta. Nada, nada, pasamos, YOLO. YOLO, YOLO, YOLO. Hago un YOLO. Toca hacer un YOLO. 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 Joder con el lag. No ha salido del todo bien. He llegado a abrir la puerta. De eso estoy seguro. De eso estoy seguro. De eso estoy segurísimo. Pero ahora qué.
¿Otro YOLO? Otro YOLO, venga, ¿por qué no? Vale, lo veo, lo veo, lo veo. Paso de ti, colega, lo siento. Amuleto del duelo. ¡Ah, sacerdotes! Vale. Sacerdotes, ok, vale. Sacerdotes. Bien. Bien, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Esto dónde es? ¿Esto qué es? Cuidado con dragón. ¿Qué? Señor, menos mal que he abierto la puerta. Casi no la abro después de lo después de leer lo del dragón, la verdad. Pero la he abierto, que es la parte importante. ¡Oh, señor! Gracias. Gracias, señor. Por fin avanzamos algo en esta mierda de juego. ¡Puto asco de juego! ¡Oh! Vale, hay curas. Eso es malo. El YOLO funciona bastante bien, ha estado bastante bien. Perdona que... ¡Bien! Los curas tienen a un gigante encerrado en una... lo que sea eso. Bien. Tío, basta ya, ¿no? Hay un bicho allí. ¿Lo veis que está colgando? Es el del hacha otra vez. Debería haber un clérigo por aquí, ¿no? Eso va a ser un mímico. Eso va a ser un mímico lo que va a flipar. Fuera bromas, no me ha tocado todavía ningún mímico, ¿eh? Era un mímico. Estoy teniendo problemas contra un mímico. Estoy teniendo problemas contra un mímico. Tomo divino, oscuridad en braille. Vale, otro libro para la tía esta, ¿no? Bueno, está un poco hecho una puta mierda, pero vale. Dios mío. Vale.
Hay que mirar por las paredes, que es por donde se esconden los hijos de puta aquellos, ¿eh? Hay que mirar por las paredes. Ninguna pared quedará sin vigilancia. Ninguna. Vale. Estamos bien. Los mímicos están fuertes de pero están fuertes de cojones. No te preocupes. Tío. Puedo esperar a que pase. No va a funcionar, ¿verdad? Esto. Esto no va a funcionar, ¿no? ¡YOLO! Ágil delante. Ascua. Bien hecho. Bien hecho. He tenido una gran idea. He tenido una gran idea. Idea de puta madre, ¿eh? Idea guapa. Idea guapa de, idea de puta madre. Sí. La volvería, lo volvería a hacer. Idea perfecta. Le he dado. Le he dado. Pringao. Me estás vacilando. Me estás vacilando. En serio. Ágil delante. No sé si usar el asco aquí, la verdad. No veo ningún sitio por el que subir tampoco. Me lanza cosas con la boca. Vale. Tengo varios anillos que he conseguido ya, ¿eh? Tengo varios, tengo un par de ellos. Es bastante fácil este tío, me sorprende. Básicamente aquí no puedo hacer nada, ¿no? Es el resumen, aquí no vale, aquí esto no vale para nada. Ok. Recupera PC al realizar ataques críticos. Que esto no realizo nunca ninguno, así que bueno, está, pero está bien. Y ya no me han dado ninguno más, ¿verdad? No, no me han dado ninguno más. Resistencia al veneno. Es que esto no es que cuanto más vida tengo más pego. Es que con el de esto completo pego más. Que no es lo mismo, no es ni de cerca lo mismo. Pero esto, esta sala aquí es solo para este bicho y ya está. Luego supongo que aparecerá de nuevo, ¿no? Que no sé. Parece raro. A ver, baja, colega. Entonces toda esta zona ya está solo para esto. Vale, y falta uno. Ese no salta. Puede ser que no salte. No sé, tío. Es que me parece un poco trambólico. Tengo que tirarme.
Es esa la cosa, tengo que tirarme, no, no. No tengo que tirarme, quiero decir. No tengo que tirarme a esa zona de ahí, ¿no? ¿O sí? Es que parece que sí. No parece que se pueda subir por ningún otro lado. Pero también es que hay muchos bichos ahí, muchas cosas. Mira eso. ¿Me tengo que tirar? A ver, el tío este ha roto la pared esa para que pueda tirarme. Pero no es que pueda tirarme, es que debo tirarme. Me tiro. Vas por culo. Ya está, por probar. Estar aquí es bastante más sencillo. Bastante más sencillo esquivarlo aquí, ¿eh? Vale, menos mal que abrir puertas este hace invulnerable. La verdad es que es un detalle. Vale, venga. Ya está, no, 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 abrimos. Ya está, vamos por aquí, ya está, es lo mismo. Sí, como no sé dónde está cada cosa, pues pasamos un poco del tema. Vale. Vale, atajo. ¿Atajo? ¿Esto es atajo o es...? No, no es atajo. No es atajo, pero hay cosas. Hueso de regreso. Me está dando a entender cosas, ¿vale? A ver, me han dado... Uf, cuánta mierda tengo aquí. Me han dado esto. Vidente de santo. Vale. Símbolo sagrado. Ok. No puedo ir por ningún sitio de estos, ¿no? Vaya. Bueno, he abierto la puerta. He abierto la puerta. Es un progreso. Vale, vamos a probar si tengo algún ítem de los que pueda meter más daño. Añade veneno al arma. Tengo que equipármelo, en serio. Ya tengo mucha mierda encima. A ver, añade veneno al arma. Vamos a intentar matar al grande. Ya está. Vamos a intentar matarlo porque no puedo. No puedo ponérmelo. Mira, ya está. Voy a esperar aquí, ya está. Mala idea. ¿Cuántas de doncellas? LOL. Vale. Por aquí hay un mamotreto, ¿eh? Cuidado. Por aquí hay un mamotreto. Voy a salvar. Vale, venga. En serio, tío. En serio, tío. Ya está. No, 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 no. No, no voy a hacerlo. No, no voy a hacerlo. No, no, ni de coña. Tiro un hueso antes de que me vuelvan a invadir, ¿eh? Me sopla la polla, ¿no? Me sopla la polla, muy fuerte. Ya está. No, no, no. No, no, no. 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 No, no me, no. No me da la gana. No me da la gana. No me da la gana. Ya está, no me da la gana. Ouch. Con el anillo de HFMR no está resistencia ninguna. Ah, bueno, vale. Iré por él. Vale. No va mal. No va tan mal. Vale, voy a meterme por esto y voy a afilarla. Es muy importante que vaya por él, lo sé. Lo sé. ¿Cuánto le queda de vida? Le quito ya la mitad de la vida. Es que fácil. Vale.
¿Por qué no lo matas con el R3? Yo estoy contando. Este vuelve a aparecer, por cierto. Sí, vuelve a aparecer porque son muchas almas. Sí, vuelve a aparecer porque me... O sea, perdón, son muy pocas almas. Fragmento grande de titania. Excremento reciente. ¡Qué ganas, ¿no? Vuelve tóxico al enemigo, pero afecta al usuario. Sí. Sí, ¿no? Unas ganas que tenía yo de conseguir esto. ¿Sabes? Es que mi alma mater es un excremento reciente. O sea, hay un excremento mañanero. Siempre viene bien. La verdad es que siempre gusta. Ahí. Tener un excremento reciente en las manos. La verdad es que está siempre eso bastante guay. ¿Me ha visto ya? ¿En serio? ¿Qué dices? No, no. No, no me ha visto. ¿Qué profundo está esto? Vale. Ese no vuelve a aparecer. Pues ya está. Ha sido worth it entonces. Ok. En serio, tío. Hay una hoguera por aquí cerca o algo. Porque este tío ha aparecido como muy cerca. Va muy tuneado este tío, ¿eh? Va muy, muy tuneado este tío. Vale. Ha esperado a que me lo cargue. Ha esperado a que me lo cargue. Está bastante bien. Caca. No es muy bueno, ¿eh? Por lo menos no es tan bueno como... como los otros dos a los que me he enfrentado, la verdad. No es tan, tan bueno. Estás muertísimo, colega. ¡Estás muertísimo, colega! Eso te pasa por invadirme. Eso te pasa por invadirme. ¡Uy! Me ha dado su armadura. ¿Qué dices? Escudo con... Ataque con escudo. Famoso caballero de las espinas es... Su superficie está cubierta de espinas. Me interesa bastante. Pero poder usar habilidades también. ¡Oh, oh, 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 oh! Le he reventado como un poco la cabeza, ¿no? A que eso no lo esperaba. Yo tampoco, la verdad. Yo tampoco me lo esperaba, pero bueno, ha estado bien. LOL, ¿y esto? LOL, ¿y esto para qué? Ah, me ha puesto un puente, supongo, ¿no? Capucha de siervo. Ese escudo es la hostia, creo. Ya, y quiero mirar también la lanza, que no la he mirado, por cierto. ¿Esta lanza? ¿Gran maza? No, esto no es. ¿Qué es? ¿Qué? ¿Cuál era? Era una espada, ¿no? Espada de... No sé, no sé cuál es. ¿Maza con púas? No, esto no es. Me ha dado algo más, aparte de esto me ha dado algo. Es un drop rarísimo. Pues GG. Era bastante malo, era mucho más. Era mucho peor que los demás a los que me he enfrentado. No sé. En serio, tío, otro de estos. ¿Tú te crees que es un problema? ¿Tú te crees que es un problema para mí? ¿Tú crees? ¿Tú crees que es un problema para mí? ¿Tú crees que es un problema para mí? Uy, hay mierda ahí, ¿eh? Hay caca ahí. Hay caca ahí, ¿eh? Hay caca ahí. Hay caca ahí.
No me atrae esa caca. ¿Qué es eso? Voy a esperar a que venga. ¿Qué es eso? ¿Qué pollas es esa mierda? ¿Qué es esto? ¿Qué es esta caca? Vale, con esto sí. Ahora sí. El problema es que no quiero tardar mucho, porque esto es un mierdazo de ver. Esto es un mierdazo de ver y es un mierdazo de hacer. Así que eso. Joder, qué puto mareo, me estoy mareando un huevo. Me carga la babosa intentando matar a este. Ha estado bastante bien. Ahora de pronto es súper fácil. Ha sido quitarme tres babosas de en medio y ahora de pronto es súper fácil. Pues no sé. Vale. Me quito tres babosas de en medio y de pronto es súper facilísimo, ¿sabes? ¿Fragmento de qué? ¿Qué ponía? ¿Fragmento de qué? Fragmento grande de titanio, vale. Fragmento grande de titanio. De pronto ha sido como súper facilísimo. Yo es que no entiendo nada de este juego. O sea, pero nada, nada. No entiendo nada de este juego. En fin, lengua pálida. Otra de estas, no sé para qué son. ¿Qué pollas es esa mierda? Me ha dado. Es un gusano gigante. Vale. Aquí hay otro bicho de estos, de los de antes, de los que estaban encima de un cofre, ¿os acordáis? Es titania. Martillos de Drang. La lengua es titania. O el fragmento, que se lo has leído ahora. La lengua es lo que quiero saber para qué es. La lengua. ¿Sabéis? ¿Cuánto de esto tengo? 4. No está mal. Vale. Titanita. Si giro delante, intenta izquierda. Corre pa'lante todo recto. Hay una hoguera. Vaya, ya me han pillado.
Bueno. Quería probar por aquí. Pero es que ahí hay una cosa rara. Y tiene toda la pinta de boss, ¿sabes? ¿Por qué sale con niebla ya? Mantén la calma. Cuidado con fuego. ¿Por qué sale con niebla? ¿No debería salir la niebla cuando cuando estoy? ¿Por qué está la niebla? ¿Por qué está la niebla ya? Vale, vamos a entrar y vamos a usar un hueso en cuanto vea por qué está la niebla. No debería estar la niebla, ¿no? Si no he hecho el boss, no debería estar la niebla. A ver, en el Dark Souls 1 y 2 creo que era las puertas, o sea, esto eran puertas, pero no sé si aquí lo vuelven a ser. ¡Mierda! Me la han cortado. Diáconos de la oscuridad. Intenta usar señuelo. Vale, oh, sí. Vale, vamos a guardar, o sea, no a guardar, no, vamos a gastar todas nuestras mierdas. Antes de hacer esto voy a gastar toda mi mierda. Voy a coger la calavera esta que atrae peña y nos los cargamos a todos, pero no con este arma. A ver, quizá usar el asco aquí no es lo más inteligente que puedo hacer, la verdad. Hay uno gordo, Hay uno bastante gordo, espérate. Espérate, vamos a pillar un poco de distancia, que se me ha olvidado coger la... Se me ha olvidado coger la... La calavera. Espérate. No, espérate. No le he bajado la vida. No le he bajado la vida. No le está bajando la vida. Esto no es. No son estos bichos. No. Son los que llevan mierda nada más. Se van pasando la mierda. No se van pasando la mierda. Les cae la mierda del cielo. Vale. Vale, el que tiene la mierda es el débil, ¿verdad? Bueno, es el débil, es el boss, de verdad. No le consigo dar. Hay demasiado. ¡Venga, hombre, colega! No sabía.
No, ¿qué haces? Vale, allí. De hecho, espérate. Cuidado. Cuidado, eso no lo esperaba ahí. Vale. Vale. Calaveras. Hay que comprar calaveras. Invocamos a Nar. Podríamos invocar a Nar, pero no lo voy a hacer. Quiero intentarlo solo. Vale. Primero. Vale, le podemos quitar un poco de vida más o menos a todos. No quiero tratar de crecer tan mal. Ya bueno, no me gustaría que fuesen tan largas en general, ¿eh? ¿Lol ya? ¿Lol ya? ¿Lol ya? Bueno, pues ahora qué. Ha sido bastante anticlimático esto. Ha sido demasiado fácil. Sí, ha sido demasiado fácil. Ese ha sido el problema. Ha sido demasiado fácil. Ahora, ¿por dónde bollas voy? En fin, vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado. Llevamos ya muchas horas en directo. Oh, 3 horas casi. 2 horas 45. Ha estado bien. En fin, vale. Chao.